Hola, el pasado 4 de mayo los madrileños y las madrileñas nos encomendasteis dos tareas. Una es hacer una oposición al gobierno de la señora Ayuso que fuera contundente, constructiva y que fuera cotidiana. Y la segunda es construir una alternativa que sea verde, justa y feminista para en el 2023 poder transformar la Comunidad de Madrid. Bien, pues esa alternativa ya está en camino. Nos hemos puesto en marcha a patearnos cada barrio, cada distrito y cada municipio de la Comunidad de Madrid, a tomar nota de los problemas cotidianos de los vecinos y vecinas, a rendir cuentas, a recoger demandas y a pensar soluciones. Frente a los insultos y las faltas de respeto del Gobierno de la Comunidad de Madrid, nosotras estamos a lo importante, haciendo política útil y de escucha en los centros de salud, en los coles, en las residencias y en los pequeños comercios. Hay una alternativa en camino que frente a los brazos cruzados del Gobierno pone propuestas de futuro encima de la mesa. Hay una alternativa en camino que frente al abandono del Gobierno se preocupa de escuchar a los madrileños y madrileñas de todos los municipios. Hay una alternativa en camino que frente a la confrontación, el tono bronco y la crispación se ocupa de las soluciones concretas para los problemas cotidianos. Esa alternativa se llama Más Madrid y llega en 2023.